Wufu, 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 Wufu voy a ser la gran cabrón porque el hype que tengo impresionante de adentro por los tres años de, de festejo de Pokémon GO hace, yo no puedo creer hace mil ciento y pico de días que juego a esta porquería todos los días y me tiran tres picachus con festivo del orto cuando saque una foto pero por ahí me tenga me, me, me voy a hacer la, las misiones y por ahí me toca el mío ese con bola sombra no sé medio sombrío, sombrío oscuro dark dark claro como son pelotudos entonces qué es lo que hacen y van a hacer lo mismo que hace Macri miente 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 y nos tiran una, un evento espectacular por tres años y por eso yo recuerden que yo hacía videos en el auto hace ya dos años y medio cuando me saludó Luzu al día siguiente hice un video en el auto Eclosionando un huevo de 10 Que salió un Snorlax Un Snorlax ¿Quién carajo quiere un Snorlax ahora, no? Ahora voy a ir a buscar los Alola Shiny que no existen ¿No? Y estoy yendo por el camino De, de asfalto que hizo Ducote El forro este de mierda Intendente del PRO de Cambiemos Que destrozó mi auto ¿No? Ahí adelante no puedo ni, ni, ni seguir Así que tengo que doblar y Cuando doblo Veo. Y voy a hacer el día de Raiku Tres horas de Raiku Me dan cinco pases gratis. Y los tres Pikachu esos. Pero como con Cintia tengo un intercambio suertudo, Cintia y yo vamos a ser los primeros que vamos a sacar un Raiku shiny. Lo vamos a intercambiar y no va a salir suertudo 100%. Así que Cintia, prepárate, ¿sí? Y esto es porque el, el forro de cabrón, ¿no? Que vendía. Cuentas, moneditas y toda la mierda esa cuando sacaba alas y volaba como un pelotudo, ahora como el otro legarpa. Entonces, bueno, da eh, igual eh, encantó el video de Lusu en el castillo Hogwarts ahí de Universal Studio. Muy bueno, la verdad es que el tipo tiene un poco más de inteligencia, porque estos boludos, los lameculos, estos del orto que, que siguen los de Niantic, qué mierda que son, ¿no? Yo no entiendo cuándo van a contratar un youtuber como la gente que sirva para algo. Bueno, pero yo sigo. Rompiendo el tren delantero por las calles asfaltadas de Ducoté Pro, cambiemos, etcétera. Y voy a ir a buscar mis Pikachu festivos y todos los alola Shiny, impresionante, chicos. Shiny y Raikou, tres horas de Raikou y un bosquito de mierda. Este pelotudo ni siquiera fumiga. Esto con Cristina al no pasaba, porque con Cristina fumigaban y se morían los, los cosos. El cuadro lo dejé ahí, después se los voy a mostrar. Y ahora me voy a callar la boca y voy a sacar el coso porque tengo que jugar al Jurassic, tengo que hacer la incubadora épica. Porque entre que juego, Jurassic. Harry Potter. Eh, eh, preguntados. Matías nunca me contesta, ¿no? Eh, que más juego al Draconio Go, al Pokémon Go, al Grinder Go, a Badu Go y todo eso, son 8 horas de trabajo de estar con el celular jugando. Es una cosa impresionante. Yo no sé cómo me queda tiempo para, para hacer otras pelotudeces. Como es ya habitual, eh, les muestro lo que pinto. Únicamente estoy pintando mucho. Y en realidad no mostraba antes lo que hacía, etcétera, ¿no? lo, lo, lo publicaba en videos por separados. Pero esta vuelta he decidido aprovechar la gente que me, me sigue y mostrar lo que pinto. Así que bueno, este es el último cuadro. Se parece bastante al anterior. Hay distintas con, conjeturas sobre qué es, etcétera. Pero esto viene de un grabadito que se llamaba, lo hice en el año ochenta y pico, que se llamaba Yo lo sé, profesor. Y Todas estas series son grabados de esa época que yo voy adaptando y la pinto. ¿no? Algunos decían que el personaje del medio es el Papa Francisco y que los demás son los, los, los curas y que qué sé yo, cualquier cosa. Pero da igual, es el último cuadro. Y después, bueno, me fue un día lluvioso en la Argentina. Eh, llovizna, entonces eh, se hizo bastante difícil hacer las... Eh, la, la incursión esta Raiku salvo que sea Fly obviamente como siempre ¿no? pero vamos a hacer una pequeña reseña mientras muestro todos los que agarré las misiones especiales eh, en realidad eh, son para principiantes. Vendría a ser una especie de... Esta es la parte negra del video. No me pregunten por qué, pero es así. Entonces, eh, es para la, los, los principiantes en Pokémon Go. ¿Por qué? Porque podés hacer un montón de polvos, tenés Dratini, lo evolucionás en Dragoner y después en Dragonite. O sea que mi especulación de que salga a lo último un Mewtwo eh, oscuro estaba mal. Eh, también puede ser que el Mewtwo, la sombra, sea un bug. ¿No? Pero bueno, eh, la especulación mía la van a escuchar al final de todo esto. Pues se los anticipo, creo que van a ser tres horas eh, como con Raiku, después de, de que hacen Raiku, Entei y, 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 y Sikune, creo que son los tres que van a salir así, creo que después va a venir eh, Mewtwo de sorpresa. Bueno, el spawn de los Alola en realidad no lo anunciaron que iba a haber mayor spawn, ¿no? o sea que realmente si bien hay... Yo todavía no vi ni un puto, puto shiny, lo cual me da bastante bronca. Pero como siempre, esto es para los fly, ¿no? Eh, hay una caja que está a la venta, no sé si ya la sacaron o no, por 400 monedas, que trae seis pases y una incubadora de la, las que acelera. Y hay una, hay una información, el, el Mood Keep, el, el, que, el, que sale en el próximo Community Day, es color magenta, es bastante cute, pero... Hay una cosa importante con respecto a las fotos, que tenemos prácticamente un mes para hacer de la mierda esa de los tres Pikachus. Si te sale el Pikachu que vas a tener que atrapar, Shiny, te aparece en la foto. Tuve una llamada importante, no la pude grabar porque me agarraron de sorpresa. Me llamó Pepe Rosario y me dijo: ¿Te acordás que vos anunciaste que iba a haber tres horas de Mewtwo y que iba a salir Shiny? Y después de. Me llamó la atención que me llamara Pepe Rosario. Después de todas las especulaciones que hubo con respecto al tema de que Mewtwo aparece en sombra, recordé esto y la llamada de Pepe me vino bárbaro para darme cuenta que efectivamente vamos a tener una sorpresa para exactamente el mismo día que eh, se largó eh, Pokémon Go. En distintas partes del mundo. Entonces, yo creo que para esas fechas, sorpresivamente, vamos a tener tres horas de Mewtwo y va a ser Mewtwo Shiny. Vamos a ver si tengo razón o no. Y si tengo razón, espero pegarla alguna vez con este canal de mierda y poder pegar por lo menos un millón de suscriptores de golpe, ¿no?